tardes, amores. Aquí estamos con Sam. ¿Cómo estáis? Vamos a hacer la lección 360. Dice, bueno, la 360 ya la hicimos ayer, pero vamos a hablar en esta pequeña sesión de las lecciones finales. Y mañana empezaremos con las lecciones de la 361 a la 365. Primero de todo, millones de gracias, muchísimas gracias por seguirnos y por estar aquí con nosotros. Sabéis que he añadido un botón de aportaciones por si os apetece ayudarnos a seguir con este canal. Está aquí abajo en la descripción. Podéis aportar lo que sintáis o lo que queráis sin ningún problema. Y después de estas 5 lecciones que quedan, me tomaré un pequeño descanso y volveremos a empezar. que en realidad no es volver a empezar, sino adentrarse más y más en esta puerta dimensional que nos lleva a nuestro corazón. Entonces, ¿qué nos dicen hoy? Hoy nos dicen, fijaros, dice, nuestras lecciones finales serán dejadas sin palabras. Es decir, libre de palabras tanto como sea posible, ¿no? La lección final, la 361, que se repite durante 5 días, dice, este instante santo voy yo a entregarte. Estate tú a cargo, pues yo voy a seguirte certero, con plena certeza, de que tu dirección me dará paz. ¿Qué significa? Que nosotros le entregamos este instante al Espíritu Santo sin buscar nosotros la solución a ese instante. Por eso dice dejar las prácticas lo más libre de palabras posibles. Es decir, todas las respuestas que dé la mente al problema que pensamos tener tienen que pasarse por alto y esperar la respuesta del Espíritu Santo. Y esto es lo que vamos a hacer durante 5 días. Y recordemos que debemos hacerlo cada hora, y por la mañana y por la noche, ¿no? Y eso al ego no le gusta nada, repetir estas lecciones cada hora, ¿eh? Cada vez hay menos resistencias, pero si no estamos alerta, sin darnos cuenta el ego va cobrando fuerza y de repente nos encontramos que no estamos repitiendo las lecciones, que no las estamos repitiendo cada hora y no nos damos ni cuenta, porque el ego es lo que hace, ¿no? Entra sin que le demos permiso. Y en cambio el amor solo viene si se lo pedimos. Y por esto el ego nos pilla siempre de sorpresa, porque no nos pide permiso. Y sin embargo, al amor, siempre debemos escoger el amor conscientemente, ¿no? Y ahí entra mucho lo que siempre nos están invitando a la máxima comodidad, ¿no? A no tener que hacer nada, que todo se haga solo, ¿no? Que la tele se encienda sola, que lleguemos a casa y el robot lo haga todo. Y eso es un intento de, como siempre, imitar el ser que somos, la naturaleza que nos define, ¿no? Porque realmente ella lo hace todo. Y el ego, en realidad, no tiene más que seguir sus indicaciones. Pero ¿qué pasa? Cuando el ego intenta imitar al ser, lo desvirtúa y lo tergiversa. Y entonces provoca el efecto contrario, ¿no? Nosotros nos volvemos cómodos. Ya no, la guardia baja y entonces es cuando el ego más puede campar a su aire sin que lo veamos, ¿no? Al final, y eso son reflexiones, siempre estoy reflexionando en voz alta, nunca penséis
que estéis haciendo sentencia o algo así, ¿no? Pero a lo mejor estamos dando todo nuestro poder a otros. Siempre damos nuestro poder al mando de la tele, al robot que en un futuro va a organizar nuestra casa, si nosotros lo queremos así. Y vamos delegando, hasta que nos damos cuenta que hemos renunciado a lo que Dios nos ha dado por la comodidad, ¿no? La comodidad. ¿Eh? La comodidad es muy tentadora. Parece que te hace feliz, pero en realidad, si no se usa con conciencia, puede ser una gran trampa también. Entonces, ¿qué nos dicen? Además, nos dicen, Él es el único camino para encontrar la paz que Dios nos ha dado. Es decir, entregarle todos nuestros problemas, nuestros sufrimientos y dolores al Espíritu Santo, entregárselos, es el único camino que Dios nos ha dado para llegar a Él. Entonces, imaginemos, ¿no?, que ahora nos sentimos tristes, angustiados, terriblemente desesperados. Pues esa tristeza, esa angustia y esa desesperación deben ser observadas como algo externo a nosotros y entregadas al Espíritu Santo para su expiación. Entonces la mente entra y dice, sí, pero siempre me siento igual, pero esto no se soluciona, pero esto no funciona, pero tal. Todos esos pensamientos también deben ser entregados al Espíritu Santo, porque se nos pide que hagamos estas prácticas sin palabras, libres de palabras, y por lo tanto todas las palabras que nos vengan a la mente, que no es a la mente, os voy a contar un secreto que he aprendido, pero que debéis vosotros confirmar por vosotros mismos, y es que las palabras, los pensamientos, esos que decimos que nos hacen daño, que nos atacan, ¿no?, no surgen de la mente. Es decir, en su origen, porque al final la mente es todo, ¿no? Entonces, surgen de la mente, pero concretamente surgen de este chakra, de la garganta. Todo. Sin nosotros darnos cuenta, esta mente enferma entra a nuestro espacio sin permiso por esta puerta. Como nosotros no lo sabemos, dejamos la puerta abierta. Y entonces entra sin que nadie se lo pida, ¿no? Entonces, os invito a tomar conciencia, a sentir el cuello. Sentir, aquí está el chakra de la vibración, ¿no? El que se corresponde con la ley de la vibración. Creer es decretar, ¿no? Todo lo que pensamos y decimos lo estamos decretando. Entonces, si tomamos conciencia del cuello, nos daremos cuenta que realmente lo que estamos pensando surge de aquí, surge del cuello, o la mente nos lo envía al cuello. Si nosotros cerramos esta puerta para esos pensamientos, estamos en silencio, no nos pueden hacer nada, ¿no? Entonces, esto lo he aprendido de un canalizador indio que se llama Sam. Y le han explicado a Sam, que se llama como Sam, mi perro, por si me gusta tanto, que si tomamos conciencia del chakra de la garganta, simplemente tomar conciencia del chakra de la garganta es darse cuenta que tenemos una garganta. Nos damos cuenta que tenemos garganta en silencio y nos damos cuenta de las palabras que salen de la garganta, que son absolutamente todo lo que pensamos que sale de aquí, sale de aquí. Va hacia arriba, pero no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, se nos invita a contar las palabras que salen de la garganta. Es muy divertido, ¿no? Cuando te das cuenta que todos tus pensamientos salen de aquí,
que estoy triste, que estoy angustiado, que nada va bien, que qué miedo, que yo qué sé, lo que sea. Todos estos pensamientos se pueden contar. Qué miedo, son tres palabras. Estoy angustiado, 4 más 3, 7 palabras. Y vamos tomando conciencia que los pensamientos surgen de aquí y los vamos contando. Y así se siente una paz. Y se siente esa paz. Y es muy lógico que se sienta la paz, porque cuando cuentas los pensamientos negativos que surgen de tu garganta, estás dejándote de identificar con ellos. No puedes identificarte con algo que estás contando. Así que esto y entregarle estas palabras al Espíritu Santo es lo mismo, ¿os dais cuenta? Son maneras muy simples de no identificarnos con los pensamientos que salen de la garganta, ¿no? Entonces, ¿dónde está la respuesta? En el silencio, porque en el silencio está la paz. ¿Cómo podemos? ¿Por qué Dios siempre nos va a contestar, ¿no? Aquí nos lo dice. Dice, nuestra función es recordarlo a Él en esta tierra. Y Él no puede fallar, siempre nos va a contestar, nos dice y se nos repite constantemente, ¿no? ¿Por qué? Porque Él está aquí, el silencio está aquí. Entonces, ¿por qué no lo oímos? Porque estamos, sin darnos cuenta, aceptando todos los pensamientos que salen de nuestra garganta como si fuesen nuestros, cuando en realidad no sé ni tan siquiera los sintonizamos random, ¿no? Por aleatoriamente. Da igual, el tema es contando los pensamientos y entregándoselos al Espíritu Santo, vemos el silencio que estaba oculto detrás de todo ese ruido, ¿no? Así es como lo hacen, ¿no? Nos distraen con cosas increíbles, ¿no? Súper grandes películas, shows televisivos, un humor impresionante, grandes desfiles de moda, grandes desfiles de grandes construcciones, siempre nos están, nos tienen que distraer forzosamente para que nosotros no nos demos cuenta que Dios está aquí y que lo único que debemos hacer es verlo y escucharlo, ¿no? Deben distraernos necesariamente, ¿no? Nos tienen que tener distraídos riéndonos o llorando, muertes de miedo o muertes de alegría, no importa, ¿no? El caso es que no atendamos lo que está aquí, ¿no? En este presente profundo. Por eso estas últimas prácticas, después de entrenar un año o más de un año la mente, ya estamos preparados para poder descartar todo el ruido que hace la mente y ver más allá de ese ruido, el silencio, la paz con la que Dios nos contesta. Luego nos dice, a ver, es que ya no veo nada. Dice, así se nos va a restaurar a la sanidad. O sea, se nos va a restaurar, perdón, a la cordura. En la que entendemos que el enfado es una locura, ¿no? El enfado, fijaros en estas palabras, ¿no? El enfado es una locura, el ataque es demente y la venganza simplemente una loca fantasía. Dice, el enfado es demente y el ataque es una locura, es de locos, y la venganza es simplemente una loca fantasía. El enfado es demente, es decir, cada vez que nos enfadamos estamos dementes. La venganza es una fantasía, es una loca fantasía. Es una fantasía estúpida, perdón. Es una fantasía porque alguna vez alguien vengándose ha conseguido algo más del dolor que ya acarreaba. No. Y todos nos hemos vengado alguna vez, ¿no? A lo mejor en el momento de la venganza podemos sentir un pequeño placer momentáneo, pero luego nos deja vacíos, ¿no? Más o igual que antes, ¿no? Y el ataque es ya no me quedan sinónimos para locura.
y el ataque es absurdo, ¿no? Entonces, cuando atacamos, tomemos conciencia que en ese momento estamos locos. Cuando nos vengamos, estamos conscientes de que en este momento estamos comportándonos como dementes. Y cuando nos enfadamos también, ¿no? ¿Por qué? Porque el perdón ya nos ha enseñado la verdad, ¿no? La verdad de lo que somos y de lo que es el mundo, ¿no? El mundo. ¿Os acordáis del silogismo de Shankara? El universo. A ver si me acuerdo yo. El universo es real. El mundo no existe. Por lo tanto. Ahora no me acuerdo yo. ¡Qué gracia! Bueno, os lo pondré en la descripción, ¿no? Pero recordemos que el mundo no es lo que los ojos del cuerpo nos muestran. El mundo no es este móvil, no es mi cuerpo, no es... Sam no es un perro, yo no soy una mujer, tú no eres un hombre. Esto no son árboles. Y esto es muy fácil decirlo, ¿eh? Lo importante aquí es, como mínimo, vislumbrar la película en la que estamos metidos y darnos cuenta de la pantalla en la que la película está proyectada, ¿no? Entonces, el universo es la pantalla de cine. No es la película. El universo es la pantalla de cine. Si nosotros sabemos que el universo es la pantalla de cine, es una locura enfadarnos o vengarnos. Porque ¿con quién nos vamos a enfadar y de quién nos vamos a vengar? Si todos los personajes de la película son, en última instancia, la pantalla de cine. Ninguno de nosotros existe. No existe el dolor, no existe el sufrimiento, no existe la venganza, no existe lo que te hicieron. Llegar a experimentar esta verdad es la liberación absoluta, ¿no? Entonces, ¿por qué no puedo experimentar esta verdad permanentemente? Porque entonces no volverías para explicársela a los demás, ¿no? El otro día hablaba con una persona y me decía, todo esto es una tontería, ¿no? Todo esto es un engaño, ¿no? Poder experimentar que realmente no existimos como esto es imposible, ¿no? Y efectivamente con lo que vibramos, lo que decimos, lo estamos decretando, ¿no? Y si para nosotros es imposible y es un engaño, así será, ¿no? Lo que pasa que nunca somos conscientes de lo que estamos diciendo. Nunca sabemos que en realidad lo estamos decretando. Siempre pensamos que estamos concluyendo. Cuando en realidad te estamos creando. Y entonces ir dándote cuenta de que no estás concluyendo, sino que estás creando, ¿no? Es ir sacando barrotes de la prisión en la que nosotros mismos, sin saberlo, nos hemos metido, ¿no? Este es el camino que hemos escogido y vamos a confiar en este camino. Ya hemos salido de la prisión muchas veces, ¿no? Entonces, en realidad nunca hemos estado en esa prisión. ¿Cuándo estamos en esa prisión? Cuando no entregamos el instante santo al Espíritu Santo, sino que pretendemos solventarlo nosotros, ese nosotros, esa persona que no somos. Y nos olvidamos de nuestra garganta, de la cual empiezan a salir todo tipo de pensamientos y de ruido que nos impide oír la respuesta de Dios, que es la pantalla de cine, ¿no? El ser que somos, el silencio del que nos define. Bueno, amores, entonces vamos a ver. Incluso si pensamos que todo esto es una tomadura de pelo, dice aquí en el libro, si piensas que no entiendes nada, entrégale todo esto al Espíritu Santo.
Entrega todo lo que pienses, todo lo que veas en este instante y espera la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Al entregar o al contar las palabras, nos desidentificamos de esas palabras y somos libres para ver el silencio del que surge. El silencio del que surge. Bueno, amores, os queremos mucho. Muchísimas gracias. Es que se está haciendo oscuro en el vídeo, no sé si se ve, pero se está yendo la luz. Y hasta este mismo instante ya estamos preparados para hacer las 5 lecciones que vienen. Un beso inmenso a todos y hasta ahora mismo.